en Certiberio Jiménez, un cuarto lugar que me supo primero. Tuvimos muy rápido desde las prácticas, primero fuimos el tercero, luego el cuarto, y pues arrancamos con una regla de respetar la primera curva para no hacer accidentes. De ahí la carrera se puso complicada antes de la bandera amarilla, porque los camiones jalan igual y tenías que buscar el error, buscar el momento. Así fue como logré pasar a Pardo y despuesito a las 2-3 vueltas rearrancando la carrera, poder colarme con Abraham Calderón y llegar ahí al segundo lugar. Oportunidad de meterme primero, estuvo muy bonita la carrera, muy limpia. Ahora no se comportó nada sucio, antideportivo, el tipo de rebases y contactos. Muy contento por Fred Liner, por Di Frenosa, que me ha puesto en este lugar, y pues brindarles este podium, Nature Factory también, que pues apoyan en mí y hacen que todo esto gire. Di Frenosa, la distribuidora más grande de camiones en México, Freightliner, y me da orgullo pertenecer porque es una empresa líder. Sigan al T44 el 5 y 6 de noviembre en la final de Autónomo Hermano Rodríguez, porque voy a ganar, ¿ok? Los espero.